perdiendo lo mejor. Coge aquel ya, que es una emo. Dale al zoom, si te va a ver. Es la estética gótica. ¿Dónde? ¿Sabes? ¿No la ves? Sí. Es la gloria pintada de negro. Los ojos pintados de negro, el pelo. Estás grabando todo tu. Estás dándole la voz en off. ¿Y desde cuándo surge este movimiento? Este movimiento es en. Yo creo que surge. Pero es de este siglo, de inicio de siglo, del 20. A finales de los 90. Y empiezan a vestirse con una estética negra. Sí. Con, bueno, luego hay varios grupos. Los más llevan mucho anillo, mucho clavo, mucho anillo, botas de media caña llenas con cadenas. Y, ¿y luego es originario de dónde? Yo creo que seguramente de Estados Unidos, pero no lo sé. Y aquí los llaman emos, me parece. Emos, con H, emos. No, si quieres nos acercamos a ella, le preguntamos algo. ¿Nos atrevemos? Como quieres, no hay ningún problema. No sé, ¿tú verás? No, déjalo. Si tienes curiosidad, estamos haciendo un reportaje. Bueno, y cambiando de mira la imagen del fondo, aquella sala de biblioteca. Bueno, sí, es sala de aquella, ¿no? Sala abierta, sala, ¿tiene un nombre? Está muy bien. Mira, no te quedas. Espérate, no perderás esto. No. No lo perdáis. Muy guapo, ¿eh? Ay, gracias. ¿Y dónde lo lleva usted? Ahorita lo traemos porque me lo pidió una compañerita. Mi niña va a enseñar danzón. Ahorita es una de las mejores. Danzón de. Y una vecinita. De Veracruz. Sí. Una compañerita de ella, cuando lo traje, que lo estaba yo vistiendo porque le hice aquí su ropa, le pidió un milagro. Entonces ahora me lo pidió la semana pasada que lo volviera a traer. ¿Pero se le cumplieron? Sí, que a otro. ¿Verdad? Que era de un enfermo en hospital. Estaba para morir y le cumplió el milagro y ahora me lo volvieron a pedir. Pero tiene una carita que es una preciosidad. Mira qué cara, más bonita. Parece natural, retorno. Dale una foto a la carita porque es una carita.